Sara decía que este año, el, el mes de febrero, no este año, es más corto, ¿no? Sabéis que hay un asunto numérico que se da rara vez en el mes de febrero y este año se da. Es el mes que tiene, este mes tiene cuatro lunes, cuatro martes, cuatro miércoles, cuatro jueves, cuatro viernes, cuatro sábados y cuatro domingos. En febrero es muy complicado que eso surja de manera que tenemos un mes es más, más corto del año, pero tenemos un mes completo y este mes completo podemos aprovecharlo completamente en la adoración, en la obediencia, en el compromiso con Dios. Evangelio según Juan capítulo 17 versículo 26. Último versículo de la oración de Cristo y terminamos hoy con la ayuda del Señor, esta reflexión que hemos estado haciendo sobre los diez principios que Cristo quería para su iglesia o que desea para su iglesia. Leo el texto bíblico, Juan 17, 26. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Realmente hay dos cosas en el versículo. Por un lado, la primera condición es que la iglesia, los creyentes, conozcan tu nombre, es decir, conozcan a Dios. En segundo lugar, que se amen entrañablemente unos con otros. De manera que a lo largo de esta reunión, Dios, sin duda ninguna, ha conducido dos cosas que a mí me han tocado. Primeramente, el texto que solo leyó al principio en la introducción que terminó hablando de amor. Y también este esta canción última que habla de una relación afectiva con el Señor. Las dos cosas estuvieron presentes y han preparado sin duda ninguna nuestra disposición para analizar lo que está aquí en este último versículo del capítulo 17 del Evangelio según Juan. Cristo concluye la oración. Y en esta última parte hay una relación de su pensamiento y de la voluntad del Padre. Siempre lo hubo. Él viene para expresar a Dios. Nunca hay discrepancia entre el pensamiento de Jesús y el pensamiento de Dios porque Cristo es Dios manifestado en carne. Pero cierra el texto con una determinación, más que con una petición. Anteriormente Cristo ha estado diciendo, Padre, te pido por esto, por aquello, presento delante de ti esto y lo demás. Ahora Cristo concluye diciendo, yo le he dado a conocer tu nombre y no he terminado. Lo daré a conocer aún. Segundo, hay un propósito. Le he dado a conocer tu nombre para que el amor con que tú me has amado a mí eternamente esté en ellos. Y yo en ellos. Leo el versículo, indudablemente hay mucha extensión ahí, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero hay tres cosas que voy a mencionar y las tres voy a hacerlas empezar hoy por una misma letra, para que sea más fácil, dicen, de conocer el, 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 el mensaje, el, los, la división del texto bíblico. Y dice así, primeramente, la decisión... Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer aún. En segundo lugar está la dimensión. Lo que yo quiero que ellos sepan es que tu amor es infinito y ese amor esté en ellos. Y finalmente la determinación que tú y yo tenemos que tomar esta mañana en relación con lo que Cristo dice en este último versículo de su oración delante del Padre. Primeramente la decisión. La expresión de Jesús es clarísima. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Notad esto. Cristo nunca dialogó, habló, definió, expresó lo que es el amor de Dios. Simplemente su vida, su discurso humano y sus palabras impactan el corazón y hablan profundamente. Del amor de Dios. Ahora los dos, las dos partes del versículo están tremendamente enlazadas. Notad, leo de nuevo. Les daré a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que ellos, me, eh, con que me has amado, estén en ellos y yo en ellos. Pero no podemos des, eh, desvincularlo totalmente del versículo anterior porque es todo una dimensión. Y se vinculan los dos por esta conjunción y con que arranca este versículo segundo. En el versículo anterior, Padre, el mundo no te ha conocido, estos te han conocido y. Y ahora viene la decisión del Señor, y le daré a conocer tu nombre, lo he hecho, lo haré aún. Indudablemente cuando se habla de conocer en relación con Dios se está hablando de vivencia y no de intelectualidad. Dios es infinito. Sí, ¿puedes en tu mente conocer lo que es infinito? No. Puedes suponer, pero no conocer porque la mente humana es finita. No puedes meter en lo que es finito lo que es infinito, pero sí puedes conocerlo vivencialmente, porque conocer a Dios en la Biblia no es tanto, como acabo de deciros, asunto de mente, sino de corazón. Por tanto, la, el conocimiento vinculante con Dios produce un resultado inesperado, pero la única manera de alcanzar la vida eterna. Otra inconsecuencia filosófica, ¿cómo puede el temporal vivir la vida eterna? Porque Dios lo vincula a sí mismo y la vida de Dios se hace vida en él. Para mí el vivir es Cristo. Por tanto, cuando tú vives a Cristo en quien está la vida, la vida eterna, el Dios manifestado en carne, tú tienes vida eterna. La vida de Cristo se ha hecho vida en ti. Cuando habla aquí, Cristo, le he dado a conocer tu nombre, está hablando de una experiencia común, de relación, de comunión, de identificación de aquellos que están compartiendo el tiempo ministerial de Cristo en la tierra. Con el Padre que lo ha enviado desde el cielo. Los discípulos sabían, por experiencia personal, que Dios había enviado a su Hijo al mundo. Bueno, ¿y qué importancia tendrá esto, más o menos? Una importancia capital. Porque Dios envía a su Hijo al mundo para que el mundo conozca a Dios. La gran visión de Cristo, el ministerio específico de Cristo, Además de la cruz, por supuesto, es que el mundo conozca a Dios. Y cuando tú abres el Evangelio según Juan en el capítulo primero, versículo 18, dice que ese Dios invisible se ha hecho visible por medio de quién? De Cristo, que ha venido para revelarlo, para darle a conocer. Cristo, por tanto, es el gran revelador del Padre. Y hay dos textos claves en el Nuevo Testamento que vinculan a Cristo con la revelación de Dios. Juan capítulo 1, versículo 18, lo acabo de mencionar hace un momento, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nota el versículo. No el Hijo que estaba, el Hijo que está. Porque el Hijo de Dios es Hijo porque es eternamente engendrado por el Padre. De manera que este engendrar del Hijo, que no concluye que es eterno, hace que el Hijo esté permanentemente en el seno del Padre, aunque como hombre esté aquí en la tierra con los hombres. Esta es una enorme dimensión que requiere un pensamiento y una reflexión muy grande, pero dice el versículo que el Hijo que está en el seno del Padre ha venido para qué? Para revelar al Padre. Segundo versículo, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí el texto, nuestra traducción, tienes que ponerle un artículo determinado, pero realmente en el original está sin artículo. Dios ha pronunciado un discurso que ya no cabe nada más. Y ese discurso sobre él se llama Hijo. El Hijo viene al mundo para expresar la dimensión del invisible y la dimensión del infinito en el conocimiento intelectual del hombre para que podamos, conociendo a Dios, no solo mentalmente, sino especialmente experimentalmente, podamos tener perdón de pecados y vida eterna. Ahora, nadie puede presentar a Dios en la dimensión de Dios más que el verbo. El verbo, vosotros sabéis muy bien, todos vosotros sabéis bien, que el verbo no significa solamente una palabra o un conjunto de palabras que expresan una idea. Verbo expresa la dimensión absoluta de algo. Por tanto, cuando dice que Dios ha hablado por el Hijo o en el Hijo, por medio del Hijo, Está hablando de que nadie puede expresar nada más acerca de Dios, porque el verbo expresa totalmente lo que Dios es. Y los discípulos dicen, ellos saben, Cristo dice, ellos saben que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque te han conocido. Y aquí tienes el ministerio de Cristo. No se puede analizar. Es tan denso el capítulo 17 de Juan que no podemos perder un solo texto. No se puede entender todo el capítulo si te olvidas del de versículo, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he llevado a término la obra que me diste que hiciera. Una de esas obras que llevé a término es que te conozcan a ti, que eres el único Dios verdadero. Te he dado a conocer. Cristo utilizó distintos elementos para que los suyos y la gente conociese a Dios. En primer lugar, Cristo reveló a Dios por su palabra. Y notad en la oración, en el versículo 8, por ejemplo, les he dado las palabras que me diste, no otras, solamente tus palabras. Y por este dar de tu palabra, ellos te han conocido. Cristo reveló a Dios por las acciones personales de Jesús. Esta mañana en la reunión de oración Sole nos hacía <coughs> reflexionar un poco sobre qué ocurriría si cortásemos la música en la alabanza y solamente cantásemos la capela? ¿Qué vería la congregación en los que están eh, habitualmente participando en la alabanza? Es importante entender que Cristo vino para revelar a Dios por medio de sus acciones. Cristo reveló el cariño de Dios en relación con los enfermos, sanando enfermos. Cristo reveló a Dios en la omnipotencia de Dios, resucitando a los muertos. Cristo eh, reveló el acto, el, la, la posición creadora de Dios, calmando la tempestad. Y Cristo dice, yo les he dado a conocer, pero lo voy a dar a conocer aún. Y cuando yo leo el versículo, le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, pienso, ¿de qué manera, cuándo, de qué forma va a darlo a conocer? Cristo se va a levantar de la oración y va a decir a los discípulos, levantaos, vamos de aquí. ¿A dónde va Cristo? A Getsemaní. Y después a la cruz. Y ahí en esa dimensión de Gesemaní, en la dimensión de la cruz, Cristo expresa lo inconcebible de Dios. ¿Cómo puedes tú entender que Dios ame a los perdidos? Escucha la Biblia. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Permíteme una licencia. Déjame que... Traduzca ese versículo de otra manera. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que mientras nosotros estábamos pecando, Cristo estaba muriendo por nosotros. ¿Lo entiendes ahora? Es una dimensión inconcebible. El Dios de la gracia no espera el, la reforma del pecador, simplemente acude a su necesidad personal. Pero si tú lees ese capítulo 5 de Romanos, en los versículos anteriores al 8, Pablo da por lo menos cuatro calificativos que nos corresponden a cada uno de los hombres. Éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos. Y por estos que no tienen ningún derecho a ser amados, Dios envía a su Hijo para morir por nosotros. Y Cristo dice, te he dado a conocer y lo daré a conocer aún. Y necesariamente tenemos que ascender por la fe a la cruz para encontrarnos con el misterio profundo del amor. Incomprensible también. Porque el apóstol Pedro, hablando de la cruz, dice que Cristo Jesús no fue entregado por aquellos que lo llevaron al gobernador, ni por el gobernador, ni por... no fue entregado por él. Sí, técnicamente fue entregado por ellos. Pero la Biblia dice que fue entregado por anticipado conocimiento y determinado consejo de quién? De Dios. Luego Dios carga sobre su hijo el pecado de todos nosotros, tú puedes entenderlo. Sí, puedes conocerlo porque te amo a ti, ¿verdad? Pero es imposible de conocer, de comprender, de dimensionar un amor de esa manera, y el apóstol Pablo se detiene delante de la cruz. La cruz está presente siempre en el pensamiento de Pablo. Y Pablo se detiene delante de la cruz y dice, el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por ti, por mí. ¿Te lo has preguntado alguna vez hoy? ¿Lo has preguntado ayer? ¿Lo has preguntado antes de ayer? ¿Has llegado a, la, a entender potencialmente lo que no es concebible, que el Señor te amó a ti. A veces la cruz la vemos en forma colectiva. El Señor murió por el mundo. Bueno, es verdad. Y como yo soy del mundo, murió por mí. Es cierto. Pero cuando tú llegas a la cruz y entras en la dimensión individual, que la cruz se produjo por ti, por amor a ti, cambia totalmente tu vida. Oh, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. La cruz de Cristo ha desaparecido del púlpito de muchas iglesias. Nos deleitamos en la grandeza de Jesús, en la gloria de Jesús, y debemos hacerlo. Nos deleitamos en lo que nosotros hacemos para el Señor. Está bien que reconozcamos que tenemos necesidad y hacemos cosas para el Señor. Quiero decirte que el núcleo de la vida cristiana, el centro de la gloria del cristiano es la cruz de Cristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me fue crucificado a mí y yo al mundo. ¿Entiendes esto bien? La cruz de Jesús apaga toda mi gloria. Cuando me acerco a la cruz de Cristo me doy cuenta que no tengo nada. Cuando yo me pregunto delante de la cruz en una oración de fe, ¿por qué motivo muere, Señor? Y me dice, Muero por ti. Mi gloria cae al suelo. Mis grandezas caen al suelo. Mi dimensión personal cae al suelo. Y tengo que caer porque, de la misma manera que Juan en Apocalipsis hizo para sentir la mano amada del Señor que me dice no temas yo soy el que vivo y estuve muerto Cristo revela al Padre mira a la cruz esta mañana por favor voy a continuar a avanzar rápidamente porque el tiempo es corto siempre mira a la cruz recuerda lo que ocurre allí Puedes hacerlo si quieres en las palabras de un antiguo himno. Leí ayer unos cuentos. Para seleccionar una estrofa de uno, no sabía cuál iba a buscar. Quedó en mi mente aquella estrofa que dice: El rostro Dios de ti apartó para ampararme a mí por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí, ¿entiendes esa dimensión? Y yo guardo silencio. Y vuelvo al texto y oigo al Señor que dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Padre querido, que la Iglesia esté cautivada por tu nombre. Cuando se habla de nombre, se habla de persona generalmente. Que tú seas el núcleo de su esperanza, la razón de su vida, la orientación de su camino, la esperanza que descansa plenamente en ti, el sustentador, el consolador, el amigo. Padre, que la Iglesia tenga tal vez menos teología sobre Dios y más conocimiento de Dios. ¿Entiendes esto bien? Y añade el Señor. Todo esto, Padre amado, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Un pueblo que viva en amor. Nota el texto. Lo daré a conocer aún para propósito. Esas preposiciones hoy se le dan poca importancia a las prepos yo creo que se le da importancia prácticamente a nada del idioma, se habla de una forma terrorífica, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero esa preposición es una preposición de propósito. El propósito por lo que yo he anunciado tu nombre y se lo he dado a conocer y lo seguiré haciendo, es para que el amor con que me has amado a mí esté en ellos y yo en ellos. Nota que Cristo desea que en los creyentes esté presente el amor trinitario. Notasteis que este capítulo es un capítulo eminentemente el trinitario. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu permanentemente en el capítulo. Ahora, esta última parte es muy importante por varias razones. Primero, el amor que pide Cristo para los creyentes no es el amor limitado de un hombre. Es el amor infinito de Dios. De la misma manera que la unidad que pide para la Iglesia no es la unidad ecuménica hecha por fuera sino la unidad divina hecha por dentro, por el Espíritu Santo. Y por eso traslada la presencia trinitaria a los creyentes para que los creyentes vivan en la unidad que es propia del Ser Divino. Y aquí dice que amen con el amor que es propio de Dios. Por eso yo te he dado a conocer, para que haya una experiencia en ellos, ese amor de Dios solo es posible cuando Cristo está en el creyente, nota lo que dice el versículo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, Padre querido, traslademos a ellos el amor que eternamente hemos tenido nosotros en el seno de la deidad y el Padre dice a su hijo sea. Y Pablo dice en Romanos 5:5 5, que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Luego, el Espíritu Santo, en su potencialidad divina, en su infinita grandeza como Dios, viene al corazón del creyente. Y puesto que la persona del Espíritu Santo, valga la redundancia, permitidme decir así, el Espíritu Santo se personifica como Espíritu Santo. Por la relación de amor entre el Padre y el Hijo. De la manera que el Hijo se personifica como Hijo porque es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo es la expresión personal de Dios. Y este Espíritu Santo viene al corazón del creyente para reproducir a Jesús en la vida del creyente. Notas el versículo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y ¿qué más. Y yo en ellos, si el Padre dice el propósito es este, que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacerlo. Y el Dios trino, tú me amas, Padre, yo recibo ese amor, el Espíritu Santo lo expresa y yo quiero estar en ellos. Y cuando esto se produce, Dios trino viene al encuentro del creyente para darle los elementos necesarios para amar. La primera dimensión del amor de Dios que Cristo reproduce, que el Espíritu reproduce, es un amor de entrega. El amor de Dios no es un amor distante, es un amor próximo. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios no, no tuvo por, eh, por eh, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose semejante a los hombres, tomando la condición de siervo para morir por los hombres en la cruz. Este es el descenso del amor. Dios no ama al hombre solo desde su trono de gloria en la distancia. Dios ama al hombre y viene a decírselo en un mensaje personal. Cristo viene para morir por los hombres en la cruz. Y yo miro ahora ese amor y descubro la eficacia profunda que tiene, por lo cual estoy seguro... Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en quién? En Cristo Jesús. ¿Notas la dimensión de lo que Cristo pide y la respuesta de Dios para esto? Es un amor de entrega que se produce, se manifiesta en el corazón cristiano. Es un amor perdonador. Cristo nos perdonó. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. No tenemos derecho, pero ha abierto una, un campo de perdón. No hay condenación ya para los que están en Cristo Jesús. Y yo peco. Lo he hecho esta semana sin duda ninguna. ¿Qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que no pueda ser perdonado, no hay ofensa que no pueda ser resuelta, no hay caída en la cual no pueda ser levantado el creyente, porque el amor de Dios es un amor perdonador, pero es también un amor restaurador. Yo miro a Cristo que en esta ocasión, cuando él ora anteriormente, tomó un lebrillo de agua, se ciñó una toalla y ¿qué hizo? Lavó los pies. Y Pedro le dice, de manera ninguna, ¿no? ¿lavarme a mí? <laughs> Ni hablar. Y él le dice, Pedro, mira, si no te lavo los pies, no tienes comunión conmigo. Entonces, báñame. Eso es la reacción de Pedro. Pedro es así, o todo o nada. Y de pronto el Señor le dice a Pedro, los que ya están limpios, solo tienen que limpiar, ¿qué cosa? Los pies, porque se han manchado con el polvo del camino y quiero... Creyentes limpios para que tengan comunión conmigo. Y Cristo dice lo que yo hice ahora, hacedlo también? Vosotros, me sorprende, me impacta, me abruma la restauración de Pedro. Ahí está Pedro. Negó a Jesús, sí, negó a Jesús. Y Cristo que le dice, a ver, Pedro, ven acá, ¿cómo hiciste esto? Esto es lo que yo hago cuando una persona a veces tiene una caída y viene a hablar conmigo, le digo, pero a ver, cuéntame, acá. ¿No? Cristo que le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Solo eso? Solo. ¿Y qué le dice Cristo? Apacienta mis ovejas. De otra manera, Pedro, si no me amas, no puedes pastorear mi rebaño. Y aquí tenemos la enorme dimensión del versículo que concluye el amor de Cristo es restaurador, el amor de Cristo es un amor de comunión. La petición de Cristo al Padre, mira el versículo 24, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Luego es un amor de comunión, quiero mantener relación vinculante con ellos, y la comunión de Dios se expresa de una forma tan tremenda que comparte la herencia que corresponde al hijo con cada uno de nosotros. Nosotros somos él es el heredero de Dios y nosotros somos herederos de Dios sí co herederos con Cristo. La provisión es muy clara y muy fácil. Yo en ellos, tú en mí. La presencia del espíritu que provee de amor está presente en el creyente. El amor con que me has amado esté en ellos. Es decir, que el Espíritu Santo de Dios esté en el creyente, que no sea un pueblo religioso, que no sea un pueblo vinculado por la ley, por la normativa, que sea un pueblo conducido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos dispuestos a eso? Muchas veces yo me pregunto, ¿estoy dispuesto a que el Espíritu Santo tire al, al cesto de los papeles mis proyectos e imponga lo suyo? ¿Estoy dispuesto? Y Pablo me dice, andad en el Espíritu. Y Cristo se hace vida en nosotros para que podamos vivir las demandas de Dios. Voy a terminar. ¿Cuál es la determinación? Y antes de eso, recordad que aquí tenemos otro texto trinitario, el Padre que ama al Hijo. El Hijo que es amado por el Padre, el Espíritu Santo que expresa el amor del Padre y del Hijo y los tres presentes también en la vida del creyente. ¿Cuál es la determinación? Oye, el texto, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Es decir, forme parte de su propia experiencia personal. Y el amor que Dios quiere de ti y de mí es un amor de entrega. La realidad de esto está expresada en textos del Nuevo Testamento como primera carta de Juan capítulo 3 versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por quién? Por nuestros hermanos. No puedes vivir a Cristo si no estás dispuesto a entregar tu vida en favor de tus hermanos. Es la demanda profunda del amor de Dios y el resultado de su presencia en nosotros. El Espíritu Santo hace posible amar aunque no seas amado. Me cuesta mucho este versículo. Ayer por la tarde estaba leyéndolo y dije, no has entendido bien el versículo, ¿verdad? Porque sientes molestias cuando te tratan mal. ¡Ja! Hombre, ¿y quién? No. Bueno, escucha lo que voy a leer. Y yo con mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándos más. Yo sea amado menos. Solo cuando el amor de Dios está en la vida del creyente, puedes decir esto con sinceridad. No importa, estoy sacrificándome, estoy trabajando, estoy haciendo, estoy tal, tal, y cada vez me aman menos, me desprecian más. Bueno, ¿cuál es el problema? El amor de entrega hace posible que esos problemas no te afecten para nada en tu vida. No te enfades, no te disgustes. El amor que Cristo pide para la experiencia tuya y mía, y tenemos que tomar esta determinación, es un amor perdonador. El cristiano que no perdona tiene que preguntarse si es cristiano. Escucha la Biblia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, no de cualquier manera, de la misma forma en que Dios os perdonó en Cristo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo a también vosotros, Colosenses 3, 12 y 13. ¿Eres capaz de perdonar? Sin que te pidan perdón. El amor de Dios en nosotros es un amor restaurador. La medida de espiritualidad de un cristiano no es la capacidad de reprender, sino la de corregir. Ahí tienes en Gálatas 6: Vosotros que sois espirituales, restaurad al caído como? Con espíritu, de mansedumbre, con espíritu de amor. No hay bendición más grande que el ministerio que trabaja en la restauración del caído, que busca a la oveja extraviada hasta que la encuentra. No hay enseñanza más, gra más grande para una persona que se ha extraviado que un abrazo fraterno sin palabras y tal vez solamente con una expresión sincera. Oro por ti y te encomiendo a la gracia de Dios. Qué enorme necesidad tiene la iglesia de corazones restauradores que dan una y otra y otra oportunidad como Cristo te la da a ti. O oh, en el ministerio mío, yo quisiera que esta característica se viera manifiesta permanentemente y por último. El amor de Dios en nosotros es un amor de comunión. La comunión con Dios produce inevitablemente la comunión con los hermanos. No podemos decir tengo comunión con Dios si no tengo comunión con los hermanos. Juan dice, nuestra comunión, la nuestra, la horizontal es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, necesitamos recuperar urgentemente. Estas dos dimensiones, conocer a Dios, segundo, amar como hemos sido amados. Necesitamos un cambio en nuestra vida personal. La identificación del cristiano ante el mundo es una identificación de amor. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor. Pidamos esta mañana. Que Dios nos dé la necesidad de amar y de conocer a Dios. Y cuando esto se produce, nosotros podemos caminar tras las huellas de Cristo cumpliendo el deseo de Jesús. Oremos. Padre querido, gracias por una demanda tan sencilla pero a la vez tan grande. Querido Padre Celestial, Pedimos que para gloria de tu nombre tu Espíritu controle, domine, conduzca nuestras vidas. Que no solamente esté presente en nuestros corazones, sino que opere en nuestras vidas el amor tuyo y la dimensión gloriosa de Jesús que se hace vida en nosotros. Perdona nuestra resistencia a tu voluntad y danos la bendición de ser más como Jesús. A ti la gloria, por Cristo Jesús. Amén.